Buenísimo acá con la compañía de la gente del club, como siempre colaborando. Y bueno, y culminando la etapa que se comenzó hace un mes y medio, terminando la etapa de los pozos que se habían hecho, habían quedado sin plantarse, y bueno, por suerte el Club de Leones, como siempre, colaborando con esta causa linda, y bueno, nos han traído ahí unos ejemplares de anacahuita, palta, roble. Y bueno, está, y logramos llenar los pozos que habían quedado vacíos. Y bueno, y completando lo lindo de la plantación que se generó, ¿no? Más de 30 especies de árboles, que la verdad que están haciendo falta, porque como ustedes verán acá, al rayo del sol, hacía falta sombra. Y bueno, y hay de todo tipo de especies, vamos a tener frutal y cosas, y está. Esperemos que la tierra nos ayude. Colaboraron también con traernos tape cantera, que era el faltazo que teníamos para generar una buena base para los arbolitos, porque nunca teníamos ese problema, que nunca nos prosperaron, pero por suerte las maestras, los gurises contentos y todos los que quieren a la escuelita, la verdad que con esta plantación todos chochos. Y se van recibiendo más árboles, digo, aquellos que quieran colaborar están a tiempo de hacerlo. Sí, como que mirá, con este empujón que dieron ustedes, como que ya culminamos, porque ya los pozos y el replanteamiento que habían, viste, de la plantación, por decisión de la comisión, se había decidido este sector, que me parece lógico, porque como a futuro no se sabe dónde vamos a seguir edificando, lo que fuera futuro, lo planificado futuro, más vale, se eligió este lugar, que es donde más... vamos a decir, hay actividades y lo más cerca de la escuela, que la escuela tenga una visión de afuera, porque se tuvo en cuenta que sombra y a su vez que la escuela también tenga espacios verdes, ¿no? Que va a quedar una especie de parquecito, porque las distancias también, tuvimos en cuenta las distancias y más o menos para que quedara algo lindo, ¿viste? Y que vos cuando venís de afuera, de la callecita, de la única entrada, se vea más o menos prolijo. Y con algo de sombra y verde, como todo, ¿viste? Aprovecho a preguntarte, ¿cómo va el tema del invernáculo? Porque estamos entrando en la primavera y seguramente algunas especies nuevas van a haber. ¿Hay posibilidades de que se llegue a comercializar algo? ¿Se ha avanzado en eso? Ya estamos en eso, por suerte. Vos sabés que gracias a que se logró completar en pleno invierno el invernáculo, terminar, ya se están vendiendo verduras ya. Ya está en producción y bueno, tal vez un poco atrasado porque vino muy llovedor en invierno y tenemos el problema que hay zonas que drenan mal, pero bien, ya hay verdura, se está produciendo verdura, hay almácigo, hay plantines para la venta de todo tipo, incluso aromática, ya se empezó a mover, cuestión de un mes y medio, firme, y por suerte los gurises también deseando tener tareas y recontentos también. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran colaborar y tener algo orgánico en la casa? Bueno, los horarios, de 2:30 a 5, viniendo dentro de esos horarios. ¿Todos los días? No, martes, jueves y viernes, por un tema de que son los días de clase y después está cerrada la escuela, pero no es gran cosa lo que la producción, pero uno puede venir, bichar y alguna comprita pequeña, porque no estamos hablando de que se produzca muy en grande, pero cómo no, la gente, bienvenida. Gracias por el tiempo. No, por favor, a ustedes.